Tenga muy buenos días a todos los que nos siguen por Camina Sur. En esta oportunidad vamos a ver cuál es el panorama desde el puente internacional de Ilavia a estas horas de la mañana. Ya se puede observar que el puente internacional se encuentra totalmente bloqueado, ya no hay pase en Ilave. También informarle pues que para la próxima semana el paro ya no van a ser los martes y miércoles, ¿eh? De acuerdo a la reunión llevada a cabo, va a ser ahora los jueves y los viernes a partir de la próxima semana. Ilave va a parar los dos días, son 48 horas de paro seco. Vamos a ver pasajes, cómo se encuentra en estos momentos el puente internacional de Ilave. Buenos días, amigos de las redes sociales. ¿Cómo están? Buenos días. Así se encuentra nuestro puente internacional a esta hora de la mañana, cuando son 6 de la mañana con 43 minutos. Buenos días a todos los que nos están viendo en esta oportunidad, ¿no? La población viene transitando normalmente, seguramente con dirección a diferentes comunidades, parcialidades, centros poblados. Ahí están. El puente internacional está cerrado. No hay pase. No hay pase. Hoy martes, amigos, como en la última reunión habían acordado pues los dirigentes, ¿no?, que se van a acatar dos días de paro seco, martes y miércoles esta semana, y la siguiente semana, amigos, se va a acatar el paro la siguiente semana, ya no el martes y el miércoles, sino el día jueves y viernes la siguiente semana. Queremos indicar y comunicar a la población de la provincia del Collao y también provincias cercanas a la provincia del Collao, ¿no? Tomen su precaución para la siguiente semana. El paro seco, la siguiente semana, amigos, es el día jueves y viernes, ¿ya? Hemos tenido nosotros conocimiento de los acuerdos que han tenido nuestros hermanos dirigentes de diferentes bases, ¿no?, aquí en la provincia del Collao. Y a nivel regional, amigos, a nivel regional, también de la misma forma se ha acordado pues realizar el paro seco martes y miércoles esta semana y jueves y viernes la siguiente semana, ¿no? A nivel de toda la región de Puno, a estas horas seguramente ya están acatando pues este paro seco. Vamos a conversar en esta mañana con algunos hermanos que están por aquí. A ver, ni un paso atrás, siempre de pie y nunca de rodillas, nuestro amigo Kelvin Rubín de Celis. ¿Qué tal, mi estimado Kelvin? Saludos, ¿no? Johnny Sosa, todo está muy bien. Nadie tiene que pasar ni siquiera autoridades, dice, ¿no? Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo en esta oportunidad. Vamos a comenzar, está por aquí nuestro amigo Julio. Dos Julios, ¿cómo están, Julio? Buenos días. Buenos días, compañero periodista, Radio 1. Bueno, compañeros, nosotros justamente ya nos hemos ya constituido este puente internacional. Como siempre, compañeros, ya hemos puesto la llave de este paro, compañeros. Si no ponemos la llave, yo creo que la gente no puede respetar. Bueno, compañeros, nosotros nos hemos constituido a 5 de la mañana a este puente internacional, compañeros, y hacer la invocación a todo. Los compañeros, reunámonos en el puente internacional, nuestro puente histórico, para continuar con nuestra medida de lucha en contra de este gobierno genocida, este gobierno asesino, que no tiene el respeto por la vida, este gobierno usurpador. Entonces, bueno, compañeros, sigamos en pie de lucha,
como se ha convocado los martes y miércoles, estamos acatando nosotros acá en la provincia del Collao y también a todos los compañeros de las diferentes zonas, hacer la invitación que nos constituyamos a este puente internacional y planteemos sugerencias cómo va a ir este paro, cómo vamos a continuar. No debemos desmayar, compañeros, si no, vamos a ser olvidados. Siempre, este paro se ha emprendido nosotros, los aymaras, hemos sido olvidados, rezagados tantos años. No tenemos buenas carreteras, no tenemos buenas pistas, buenos hospitales. Este gobierno, hay que decir que invierta en este pueblo. Y también a las mineras, a la asamblea constituyente, lo que debemos luchar. Debemos luchar por las dos plataformas, la renuncia de la Dina Boluarte y la asamblea constituyente. Una asamblea constituyente para el bien de este pueblo, con nuevas ideas, con nuevas propuestas, con impuestos legales, impuestos justos, lo que queremos, para que estos impuestos se reviertan a la construcción de carreteras, hospitales nuevos. Entonces lo que buscamos es eso, cambiar la constitución del 93. Esa constitución del 93 han hecho la constitución de Fujimori a su antojo, a su regalada gana, ha regalado al Perú, automáticamente ha regalado a constituir. Entonces, compañeros, eso debemos hacer. La asamblea constituyente, compañeros, debemos tener ideas, qué podemos hacer, cómo podemos cambiar, revertir, compañeros. Ese sería mi sugerencia. Y también, muy bien, y hacer también la invitación a todos, compañeros. Tal vez una pregunta a la parte de compañeros. Sí, el día de hoy en todo caso se está acatando ya el paro seco, ¿no es cierto? Eso ha sido un acuerdo de toda la región, de todos los dirigentes de base, vamos a decir, de la región Puno. El acuerdo hecho en Puno, las 13 provincias del departamento de Puno, las 3 provincias. Entonces, este paro está en todo el departamento de Puno, no simplemente Ilave. Eso se ha acatado en un consenso en la reunión de Puno, todos los directivos de las 13 provincias. Entonces, yo creo que diferentes provincias también deben estar acatando en la mejor situación, y lo mismo también como nosotros, compañeros. Muy bien, muy bien. En todo caso, ya se está despejando esta parte, ya los que han estado trabajando temprano, algunos hermanos mototaxistas, ya se están retirándose para seguramente respetar pues esta decisión de la gran mayoría a nivel de toda la región para acatar este paro seco del día martes y miércoles. Así es. Y la próxima semana es el día jueves y viernes, ¿no es cierto? Sí. Están intercalando de alguna forma. También hay que acotar, en esta reunión de las 3 provincias ha habido como 15, 13 acuerdos. Entonces, los acuerdos, quiero que sea unos cuantos nombrar. Lo que se ha nombrado en este acuerdo es que no se instalen las fiscalías, el Poder Judicial, todo lo que es institución del Estado, las subprefecturas, vamos a desconocer en este lapso. ¿Por qué? Porque ellos son parte del gobierno. No podemos permitir que ellos, como si no, bajemos la guardia martes y los reparos y los demás días ellos se puedan constituir. No, simplemente nosotros estamos denegando que ellos, desconociendo que no se instalen hasta lograr nuestra victoria, compañeros. Es un acuerdo que ha habido. No, y también están los subprefectos. No desconocemos ni un subprefecto, porque son parte del gobierno. Entonces, esas cositas estamos los acuerdos. Y también los acuerdos también que se van a nombrar en los diferentes distritos. Yo quisiera dirigirme al distrito de Pilcuyo, porque también soy de Pilcuyo, de la comunidad de Yaquechi. Y también quisiera exhortar que se una a este paro. Porque en ese acuerdo se ha tomado, distrito que no se constituye, automáticamente hay que revocar esas autoridades, vaya a la revocatoria. Entonces, yo creo que si la autoridad de Pilcuyo no está en la capacidad, bueno, pues habría que revocarle, pues no. Ya compré el kit de la revocatoria, compañero. ¿Qué estamos esperando? Yo supuestamente me imagino que tal vez este señor, yo no le conozco y tampoco estoy en contra, simplemente nosotros que se suma al paro. Yo veo capaz, ha estado negociando, porque había rumores que este señor ha estado negociando en la ciudad de Lima, en la primera marcha que hemos ido a Lima, ha estado negociando. Entonces, por favor, señor, la lucha es de todos. Yo invoco al señor alcalde de Pilcuyo, Igor, creo que se llama, por favor que suma este paro y que convoque a su gente y nos organicemos para la tercera marcha de Lima. Yo creo que no puede ser ajeno pues el sitio de Pilcuyo. Yo también me siento indignado porque mi tierra, mi pueblo, Zona de Pilcuyo somos bastantes, son ampliamente. Entonces, ¿por qué no suma este paro? Entonces, yo creo que esos acuerdos debe respetarse. Entonces, yo quiero invocar, si nuestra autoridad no quiere luchar, ya, porque vamos a pasar al costado. Hay gente capaz, moralmente, que pueda seguir luchando. Eso hay que ponerle. Pues. Yo creo que también ha habido rumores, creo que no, el señor Igor ha tenido ya su conversación. No puedo afirmar, pero así hay rumores que el señor ya ha estado, ya creo, con los tenientes, las diferentes comunidades, ya está conversando. Entonces,
por favor, nosotros no queremos tocar, como digo, no tengo en contra nada, simplemente lo estoy invitando a que se suma a este paro al gesto de Pilcuyo, por favor, también me siento indignado como pilcuyeño. Buenos días, ¿cómo está, hermano? Así es, compañero, señor periodista. Entonces, muy bien. Yo creo que también nos vamos a constituir, yo mi persona, es el delegado de los reservistas, que está acá, estamos en la provincia del Cuyo, y también creo que vamos a conversar, bajar con él, conversar con él, personalmente, que sí, yo quisiera conversar con él, para plantear las ideas, por qué él no está atacando a este paro que estamos convocando todo el departamento, no solamente el departamento, toda la macro región sur. Entonces, hay acuerdos, un poquito, me siento indignado esa parte, yo también como soy del lugar, también por ese lado me refiero y acoto mi opinión, ¿no? De Pilcuyo. Según la transmisión que estamos haciendo, nos están enviando varios likes y también la gente se siente contento, alegre, hay caritas felices que están mandando. Muy bien, gracias. Vive el paro, dice Valerio Casilla. Gracias, mi estimado. Vamos entonces nosotros a ver, ahí está el puente internacional, señores. Como dice acá el hermano, dice, está ya con la llave correspondiente, ¿no? Por aquí hay vehículos, algunos hermanos que también, ya seguramente, de alguna forma también, amigos, no se tiene que perjudicar, pues, vamos a decir, ya los profesores, maestros, trabajadores de algunas instituciones públicas se están constituyendo a sus diferentes instituciones, ¿no? Ahí están también los estudiantes. Bueno, eso también, de alguna forma, la población viene respetando, pues, ¿no es cierto? No se le puede quitar el derecho al estudio a nuestros estudiantes. Ahí están los estudiantes, normalmente, llegando ya, seguramente, para poder estudiar en diferentes instituciones públicas y también privadas, ¿no? De esta forma está el panorama, amigos, aquí en el puente internacional de la provincia del Collao, Ilave. Aquí está. Este es el río. Vamos a, después de tiempo, vamos a enfocar un poco por aquí. La gente viene tomando su juguito, ¿no? Aquí en el puente internacional, ¿no? Ahí está. Seguramente más adelante ya nos manifiestan también que se va a ir constituyendo la población aquí en esta parte, ¿no? Hacen su plantón este día martes y miércoles, el día de mañana van a hacer su plantón acá, sus vigilias por el día de hoy. Ya seguramente hay organizaciones. Acá está nuestro hermano Cabrera, se ha venido muy temprano. ¿Cómo estás, hermano Cabrera? Saludos. Estamos en vivo, Radio 1. Buenos días, señor Copaja. ¿Cómo está? Acá estoy esperando mi huelga. Estamos para hoy día, subzona 4. ¿Quién es? La subzona 4, entonces va a estar acá en el puente el día de hoy. Hoy día, exactamente. Son subzona 4, somos dos comunidades. Centro Poblado Jincachi y Chocoyantamarca. Jincachi y el Centro Poblado de Jincachi, el día de hoy van a estar acá. Exactamente. Muy bien, entonces ya cumpliendo el paro seco del día martes, ¿no? Martes el día y miércoles. Martes y miércoles, sí. Muy bien, estamos un día, o sea, estamos turno nosotros, hoy día nos toca a nosotros, mañana toca Mañazo y Huancarani, creo, ¿no? Ahora. Muy bien, a ver, hermano, a ver, hay Marta, en sumar un tau, hermanos del Centro Poblado de Jincachi y Chocoyo. Bueno, muy bien, entonces, Aruntayane, Chocoyo, Anuntamarca y también a Jincachi Centro Poblado. Bueno, ya ni choro martes, uno toquito nuestro día, ya como de costumbre, nuestro turno. Y la una calle de un tacho, ya no están en los cataneos, temprano por entra, antes de las 6. Ya seguramente, ya mañana me ha echado, ya no cocinó, pio, can, casi pio, ya completamente hasta las 7 por entra, seguramente, ¿no? Ese sería. Muy bien, muchísimas gracias, hermano. Hermanos de la provincia de Collao, sí, como manifiestan acá, dice Antonio Moya. Los alcaldes están viajando a Lima para negociar con la asesina. Hay que estar muy al pendiente, dice, efectivamente. Hermanos, hay alcaldes provinciales y distritales, ¿no? Hay alcaldes provinciales y distritales, lógicamente, que están aprovechando, hermanos, la lucha del pueblo. Están aprovechando la lucha del pueblo, hermanos, el esfuerzo del pueblo, ¿no? Ahí de repente viajando y reuniéndose con la asesina. Voy a decirlo así, señores, lo siento mucho porque la mayor parte del pueblo peruano lo considera así. Porque en Juliaca se han asesinado, hermanos, más de 18. En Ilave también hay, ¿no? Hay fallecidos, inclusive, pues, miembros del ejército peruano. Todos sabemos lo que ha sucedido aquí, hermanos, ¿no? A nuestro hermano periodista de la República, de acá de Puno, le hacemos llegar nuestras sinceras felicitaciones, uno, y también nuestra gran solidaridad, pues,
al hermano, porque también de alguna forma ha sido maltratado, hermanos, nuestro hermano periodista, reportero de la República en la región Puno, ¿no? Ha sido maltratado, hermanos, y sigue siendo maltratado psicológicamente por algunos medios de comunicación mermeleros y también por el ejército peruano, ¿no? Ha mostrado, pues, imágenes, hermanos, imágenes, vamos a decir, contundentes, donde la población en ningún momento, pues, ¿no? Ha apedreado, de repente ha atacado a nuestros hermanos, a los soldados que son también nuestros paisanos de acá. Quienes han sido responsables, según nuestro hermano manifiesta, pues, que son los vamos a decir, el teniente, el capitán, quienes han estado al mando en esa oportunidad. Vamos a mostrarles, amigos, aquí está este es el puente internacional, para que vean nuestros hermanos de Lima, los que ven en Tacna, en Arequipa, en diferentes regiones del Perú. Este es el río Ilave, hermanos, ¿ya? Este es el río Ilave, aquí está, una vez más vamos a la población mostrar un poquito de lo que es Ilave, hermanos. Ah, este es el río Ilave y este es el puente internacional, hermanos. Ilave tiene dos puentes, ¿no? Dos puentes principales. Este es el puente internacional, ¿no? Y el puente antiguo es aquel de allá que está. Vamos a acercar un poquito la cámara, si nos podrían ver, ¿no? Este es el puente antiguo, ¿ya? Ese es el puente antiguo, ¿no? Y este es el río Ilave. Muchos lo dicen río Gilave, otros le dicen río Blanco, no sé, ¿no? Bueno, pero la mayor parte de acá de los ciudadanos lo conocemos como río Ilave. Este es el río Ilave en tiempo de, así como estos, como ahora, hermanos, entre enero, febrero, o desde diciembre, enero, febrero, marzo, hay bastante lluvia, ¿no? Y el caudal de este río Ilave, hermanos, aumenta, ya aumenta. Mira, está un poquito subido el río, está subido el río, ¿no? Un poquito, de alguna forma ha bajado, porque la lluvia también está, ha calmado, está calmando estos días aquí. Es por eso que está como acá, ¿no? Ven ustedes al medio del río, hay un poquito de, ¿no?, de pasto. Cuando, por ejemplo, en el mes de enero y entre febrero, este año ha sido un poco sequía, ¿no? No, recién ha caído, no mucho la lluvia. Pero cuando sabía ser fuerte, hermanos, en el mes de febrero, más que todo, por eso le dicen loco febrero aquí, donde cae bastante lluvia, ¿no? Y estos de acá, donde están ahí, donde está casi la mitad del río, mira, no se ve, se ve pasto. Estos amigos, perdón, esto desaparece, ¿no? Cuando el caudal del río, pues, sube bastante el agua, ¿no? Entonces, todo esto baja desde la zona alta, alto andina de, hermanos, vamos a decir, desde Conduriri, Mazo Cruz. Este río viene desde ahí, ¿no? Entonces, aquí está, para que nuestros hermanos puedan ver. Y aquí, pues, justamente en este río, vamos a decir, más allá de este puente antiguo, pues, ha sucedido estos hechos lamentables de nuestros hermanos miembros del ejército peruano, ¿no? Así está. Para, de alguna forma, puedan ver, pues, nuestros hermanos allí, donde nos están viendo, ¿no? En Tacna, Arequipa, en cualquier parte del Perú, ¿no? Y más que todo en Lima, también ahí están nuestros hermanos, ¿no? Vilma Vidancos dice, saludos desde Tacna, qué linda mi tierra querida, ¿no? Qué linda, si nos podría aportar de repente Pascual Flores, algo más, a ver, de repente nos dice que estamos informando mal, ¿no? No estamos informando mal, aquí estamos mostrando imágenes. No estamos mostrando imágenes para que ustedes mismos lo puedan ver, ¿no? Bien, así está, amigos. Así está nuestro pueblo de Ilave en esta mañana del día martes, ¿no? Para todos los que están viendo, pues, en vivo esta transmisión de Radio 1 Digital, amigos. La lucha continúa, dice, hermanos. Sí, hemos visto también que los medios de comunicación, ya, de alguna forma, estos mermeleros, estos medios de comunicación que siempre han vivido, pues, amigos, del sudor de la plata, ¿no? Del pueblo, hermanos, del pueblo, ¿ya? ¿No es cierto? De alguna forma ahora vienen sacando, ¿no?
vienen sacando pues alguna información en contra de la señora, ¿no?, usurpadora Dina Boluarte, ¿no?, en cuanto a sus aportes en campaña, señores, y no había declarado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y eso también es un delito, ¿no? Entonces ya vienen saliendo de repente ya colaboradores eficaces, etcétera, etcétera, testigos por ahí que le han visto, pues, no, han visto que le han entregado dinero, han visto que le han financiado su campaña, etcétera, ¿no? Y se va cayendo poco a poco, ¿no? Entonces el deseo de todo el Perú, vamos a decir, más porque son unos cuantos, son unos cuantos los que de repente defienden a esta señora, ¿no? Pero de la gran mayoría del pueblo peruano, lo que desean, hermanos, es que ya se pueda renunciar, retirarse de la presidencia de la República, y también se pueda convocar pues a nuevas elecciones, ¿no es cierto? A nuevas elecciones, eso es lo que quiere el pueblo peruano, hermanos. Saludos, amigo, ¿no? Nos dice desde Juliaca para Centro Poblado de Marcuyo, Celes Gómez, saludos, ¿ah? ¿Mm? Desde San Juan de Lurigancho debe ser, ¿no? Marcio Córdoba, gracias, mi estimado. Rufina Rojas, saludos desde España. Fuerza, hermanos, oro por ustedes. Dios hará justicia con el hombre. Fuerza de lo más alto, seguramente quiere decirnos. Gracias, ¿ah? Saludos, hermanos del sur, ejemplo de lucha, nos dicen. Gracias. Sí, pues, hermanos, porque allá en Lima, o sea, los que dicen que son limeños, hermanos, se creen, pues, pucha caramba, ¿no? Inclusive cuando nosotros los puneños estuvimos allá, hermanos, ¿qué nos decían? Váyanse a su tierra, ¿qué cosas hacen acá? ¿Qué hacen en Lima? Váyanse. ¿Qué se creen, hermanos? El puneño, nosotros, los ilaveños más que todo, hermanos, podemos estar en cualquier parte del Perú, hermanos. Por si acaso, para esos que se creen limeños, o que son limeñistas, y se creen mistis, y creen caras, ¿no? Así nos votaban, nos decían apestosos, váyanse, serranos. Con mucho orgullo somos serranos, hermanos, por si acaso, pero podemos estar en cualquier parte del Perú, en Lima también, ¿no? Esos sinvergüenzas pues hablaban mal así de Puno. Hay que respetar, hermanos, nuestra región de Puno